shadows came, the first to fall was the moon. Hola amigos de Wings of War y bienvenidos a un nuevo video. En este caso les vamos a presentar un nuevo juego que se llama Sheol. Este juego estuve esperándolo como 2 años, 3. Sí, como unos 3. Es un Kickstarter desde la marca Moon... ¿qué? Lunar Oak, del estudio Lunar Oak Studio. Estuvo a punto de fracasar la campaña. De hecho, a finales se les atravesó la pandemia y todo valió chorizo. Y al final estaban diciendo que no nos querían pedir más dinero para el envío, pero que sí necesitaban el apoyo para sacar todo de China. Porque ya estaba fabricado, ya estaba todo, y al final fue, ya no nos alcanza para el envío, ayúdenos. Y les terminamos dando otros, creo que $10, una cosa así. En algo ayuda. Sí, o sea, a todos nos pidieron ayuda y... Te vayas a quedar pobre, güey. Sí. Este fue su primer juego. Lanzaron una nueva campaña de Kickstarter, se llamaba Candelabria. Estaba bastante interesante, pero la verdad fracasó porque no cobró nada en los primeros días. Y dijeron, mejor vamos a hacerlo mejor y después lo vamos a lanzar. Ya están planeándola para su segundo juego. Candelabria es un juego de un mundo de velas vivientes. Sí, está chido. Y tu ciudad, vas avanzando por el mundo, pero como es una vela, tus soldados y todo se va consumiendo. Aguas con el copyright de mí. La vela parlante puede estar correcta. ¿Lumier? ¿Eres tú? ¡Sas! Un ejército de Lumier. ¡Ulala, ulala! Bueno, en fin. Sheol, se trata de que un día, tal cual, la luna empezó a llorar sangre. Pero la sangre era oscuridad. Entonces cubrió todo el mundo, consumiendo toda la luz. Un anime cualquiera. Ándale. Consumió toda la luz y solamente queda una ciudad humana del ahora sí en el mundo, que se llama la Ciudadela. Ellos encontraron un material que se llama Lux, que al pasarle corriente eléctrica genera luz, que erradica la oscuridad que llovió de la luna. Nosotros somos sobrevivientes o Trailblazers, que son sobrevivientes y tienen que reconectar la ciudad con los territorios que están alrededor. Somos jalacables. Somos jalacables. Bien. Ajá. Y tenemos que reconectarlo. Así que es una cosa como que Riddick conoce Death Stranding. Está interesante. Pero haz de cuenta que los viajantes de la luz, los Trailblazers, pueden corromperse por la oscuridad. ¿Y cuando llega Toretto? Siempre. Siempre. Bueno, los guerreros se pueden consumir por la oscuridad. Eso es bueno y malo. Porque por la parte buena te vuelve... te vuelve más fuerte y te vuelve inmune a la oscuridad. La parte mala es que ya no trazas luz y ya no puedes regresar a la ciudad. Que ya estás corrupto. Entonces, una por otra. Y vamos a ver qué trae, bro. Esta es la caja de inicio. Vamos a ver la caja de inicio, ¿va? Dale, gracias, Miguel. Hoy vino Miguel porque no vino Coco. No ha llegado, claro. Ah, sí, supuestamente vino, pero no ha llegado. ¿Hace 2 horas de camino? Ah, sí. Sí, sí hace eso. ¿Dónde vive? Hasta Apo. No mames, que haces 2 horas de camino. Es tipo, ¿viene de rodillas? Igual y sí. Si no, no entra en el metro. Bueno, está pesado, bastante pesado. Heavy. ¡Oh, lo bordo! Okay. Este es el manual de misiones. Ah, mira, tiene un engargolado. Sí, viene engargoladito. Es acabado piel. Se ve bien bonito. Vamos a ver si tiene acabados. Yo creo que sí. Según yo sí. Insisto, se ha tardado mucho el Kickstarter, pero creo que vale la pena. La verdad es que a mí me cautivó la historia, pero siento que... ¿Alguien tiene una navaja? ¿Producción? ¿Producción? ¿Alguien tiene pulgares opuestos para usar las tijeras? ¿Alguien va a llegar con un libro en la mano? Ya. Pero esto lo voy a mochar en el video, bro. Le voy a quitar el sonido nada más. Le voy a poner turururum, turum, turum. Bueno, problemas técnicos, sí, mucho grito. Todo viene a color. Te dije que está bien bonito. Enséñale. Sí, se está viendo. Ah, qué bueno. Y de todos modos, ahorita vamos a grabar así como que
más de cerca el arte, ¿no? Está chido. Ah, mira, por ejemplo, esta es la versión brillante de tu sobreviviente y esta es la versión corrupta. Oh. Entonces, esta es las dos versiones. No, wow. Ahí dice cómo se carga. Ajá, son las misiones, cómo concluyen las misiones y cómo va, ¿no? Y trae un poquito de la historia. Ahí está. Aparte, las reglas. Su reglamento. Y una guía rápida que te dice un montón de cosas. Sí, todos los tokens. Trae un montón de tokens. Un montón de tokens. Oh, los monitos. Otra que no puedes. Fantasy Flight, ¿eres tú? Es. Me mintió, no viene Riddick. Es este. En el libro de historia. Le creeré por ahora. Trae una cosa esponjosa. Oh, tiene bolsitas para dados nomás. Ajá. Una blanca y una negra. Y bien como Cool Mini, trae sus alitos de colores. Para que distingas a tu jugador. Estos son kilos, literal, kilos de material destroquelable. Pásenme otro pulgar. Por gente como tú, el champú trae instrucciones, güey. Abre aquí. Abre fácil mis polainas. Dice, abre fácil, necesitas tijeras, una sierra eléctrica y un sable láser para abrir. Sí. Y termina abriendo con los dientes. Lo abre tu sobrinita, ¿no? Bueno, estos son los como los tableros de cada jugador. Y mira, trae la parte luminosa y la parte corrupta. La parte roja es la parte corrupta, bro. Todo viene en doble para que pongas aquí los tokens y los cuadritos. Espera ahí. Una, dos, tres, cuatro. Para cuatro jugadores. ¿No hay expansión para más? No. Es que acaba apenas salió. No. Apenas no salió. No, como es pues como zombies que luego sacan expansiones para 6 jugadores. No, este no trae para más jugadores. Lo que sí es que había más personajes. Pero solo eran compras adicionales que la verdad no me alcanzaba. Si de puro milagro me alcanzó para este. Este son los servodroides, que son maquinitas que te ayudan en tu misión. ¿Y estos son? Sus stats. Aquí están los caminos de luz que vamos haciendo y los caminos que se van rompiendo. Tiene monitos. Ajá. De cartón. Son los jugadores, pero de cartón. Los. Como meples. Pero de. La versión para tienda. Ajá. Sí, estos venían para la versión para tienda, como bien dice Adrián, tras cámaras. Pero debido a la problemática de la distribución y a las problemáticas de la fabricación del juego, no va a salir a tiendas. Este evento va a salir a tiendas. No, ya. Como hey, cosas así. Chingos de tokens. Tokens normales. Tokens de enemigo. No, estos son blips. No, blips. Y este ya es el enemigo. O sea, se supone que en la oscuridad tú nada más ves el blip. No sabes qué es ni dónde está. Y ya conforme trazas el camino, se van revelando los enemigos. ¿Hay blip vacíos? No, no hay blip vacíos. Más tokens. Igual, esta era la ciudadela. Esta se supone que es la ciudadela para versión de tienda. ¿No? Y ahorita vamos a ver la ciudadela china. Son los enemigos y los jefes. Shibarón, Guinom y Abadón. ¿Qué pasó? Abadón, Pechica los... y otros. Es otro Abadón. Ajá, eso tenemos el punto. Este no es todo chiquito. Por parte de su madre. Estos son los tokens de los enemigos. De los jefes, perdón. Estos son como puestos que vas encontrando dentro de la oscuridad y del pinche corruptela que encuentras ahí, ¿no? Harto token. Y más estos, bonitos. No, estos son los bots. Ajá, y estos son otros bonitos. Exactamente. Los serían bots. Mejor si te enseñas hacia adelante. Los bots. Son donde la gente ve. Y los drones. Estas son puertas. Y la puerta hacia ningún lado. Ajá. Y aquí se invita una puerta. Uh-huh. Aquí están más enemigos. Este es el mismo que viene acá. Este. Pero versión barata. Es este. ¿Qué más enemigos? ¿Por qué el mundo está lleno de enemigos? Este está bien chido. El Mind Blower. Porque estás en la oscuridad. No, es el Mind Blower y el Whisperer están así. ¡Hola, bestia! Están muy chidos. ¿Qué es eso? ¡Quítenmelo! Este te atrae. Se supone que no hay otros sobrevivientes en el Whisper. Se supone que no hay otros sobrevivientes en la oscuridad. Entonces, de repente ves a un sobreviviente
que te dice, ven, ayúdame, ayúdame. Ah, sí, es esa sí, madre. Sí, güey. Como la sirena. Ajá. Está bien loca esa madre. Se llama Slenderman. No, esto que sí. No, es que sí trae una morrilla aquí. Sí. Controlada por el bicho ese. Ajá, mira. No mames, es una mascota. Está bien torcido. Bueno, sí, las tapas. La suelta. Todo torcido. Una bolsita. ¿De desecante? De desecante, para que no sea. El tablero. Y este es el tablero. Ay, joder. Ah, eso es lo que pesa la mitad. Este es el tablero. Es doble vista. Está bastante bien construido. ¿Verdad? El material. La suya es. Está bien hecho, está bien hecho. Pero de aquí viene lo bueno. Harto plástico. No es ni tan harto, pero plástico. Tu tapita que dice Sheol, buen detalle. Se aprende. ¿Qué otro trae? Como el Nemesis también trae, ¿no? El Nemesis. Dice Nemesis. Cubitos rojos. Cubitos rojos. Cubitos azules. Este es Lux y este es Corrochel. Cubitos morados. Eso no sé qué son. ¿Para qué les miento? Puntitos negros. Blips. Los. Las bases para los. Para los. Monitos de. La bolsita blanca. Es un ultramarino. Ajá. Y la bolsita negra. Tampoco sepa qué son. Bueno, es un alfa y un omega. ¿Para los dos? Sí, no, para los dos. Sí, pero a ser? Nivel juego tiene una utilidad. Por eso hay. Se llama reglamento. Sí. Te invito a que lo leas. Sí. Sí. Trae dados. Los dados son especiales. Tomen sus apuestas a que no lo leí y lo termino leyendo. Che. Los dados son especiales. Traen símbolos raros. Uno trae un ultramarín. Son dados de gravedad. Ajá. Los otros negros son dados de sombra. Estos son dados de sombra. Y estos de gravedad. No, y estos son de gravedad. Y estos ya. Son de scout. Para búsqueda. Ajá. Estos es de danger. De sobrecarga. De alerta. De alerta y de peligro. Rojos y de peligro. Ok. Y literalmente son cubos azules, rojos y morados. Esto va a estar divertido. Vale. Como ya estamos acostumbrados en muchos juegos, trae sus bases de colores para saber quién es quién. Y pues, las minis. Está, va a acabar muy bien. Así no se van a romper. Ay, güey. Bueno, están más bonitas de lo que. La verdad, de lo que pensé o esperaba, en los renders no se veían tan detalladas. La verdad, están bonitas. Están bastante bonitas. Pero el próximo video que las pinte. No, vale, el sniper está bonito. Ah, no, ma, ya sé cuál es el mío, es mi foto. Sí. Ah, la carita. La, es la chava de la carita de calavera y sus patitas. Se de... supone que puede andar en la oscuridad. Ella ya está medio corrupta. Haga la quiniela para ver cuánto tarda en pintarla. ¡Epa! Ni la haga, mira. ¿Un doctor de la plaga? No tanto, David. Preguntémosle al fungus. Cuando salga el Kickstarter de Shiva segunda edición. Ajá. La Time Machine. Bueno, ese es el start. Ese es el base, corset. El corset de Shiva. Vamos a abrir la exclusiva de Kickstarter. Bueno, recordamos que este juego fue Kickstarter Exclusive. Entonces. Pero aquí también tiene que traer más. ¡Hola, madre! Sí. Bueno, no abajo venía el segundo piso. Trae otra tapita. Les recordamos que. Es alguien que. Bueno. Esperó misiones. Años por un Kickstarter. Más misiones. ¿Cuánto tiempo creen que hubiera tardado en descubrir que había el segundo piso? Más misiones. Cuando dijera, esta caja está muy pesada, bro. Es de ser de cartón chido, por eso está pesada. El aire más pesa. Misiones el aire pesado. Y cartas. Bueno, les voy a enseñar las cartas, pero no tenemos mucha idea de para qué son o qué son. Vamos a averiguarlo en el reglamento, como bien dice Adrián. Las cartas. Estas son cartas del lugar. Si te das cuenta que hay espacios para. Bueno, debido a percances técnicos, no grabamos la apertura de la. Caja de Stretch Goals. Pero está abierta y está bonita. Pero aquí está. Estos son los minions. Estos son los minions. Son los enemigos chiquitos que te vas encontrando en la oscuridad. Y estos son los jefes.
Estos son los jefes, están bastante grandotes y bastante bonitos. Les voy a enseñar ahí así como que videito de todos. Se llama Shibarón. Este es Shibarón. Y ya armamos la ciudadela. Esta ciudadela viene desarmada y viene en cuatro, en tres niveles. Obviamente y... no tuvimos ningún problema. Se grabó en la, claro, la parte anterior y no tuvimos ningún problema armándole. No, no, claro. Ay, clarísimo, ¿cómo viene? Y como ven, estos se supone que son un poco más a escala de la ciudadela. Y esta es más o menos la amenaza a la que se está enfrentando. Ajá. Bueno, esta es la cajita que viene, que es especial de Kickstarter. Solo viene en miniaturas. Y adicionalmente, yo tenía... hicieron unas compras especiales. No toques. Que es el ingeniero, el médico. Son cuatro compras especiales. Este hecho es el cazador. Ajá. Y este jefe es especial, solamente es Kickstarter. Bueno, y ahorita ya todo es Kickstarter, pero... Todo quedó como Kickstarter. Sí, y de hecho yo no me animé con las otras las otras expansiones, porque se suponía que sí iban a salir a la venta. Ya no sé si iban a salir o qué show. Y la verdad no me alcanzaba para todas en ese entonces. Y solamente compré este porque está bien bonito. Es un tornado de oscuridad que viene a comerse a todos. Viene su carta de jefe, su marcador, uh-huh, y sus cartas de comportamiento, misión, y es un mini. ¿Qué es eso? Es un tornado. Es un cocodrilo. Es como un... tiburón, cocodrilo, sí, ballena, tiburón, tornado. Tiburón, cocodrilo. El Sharknado. Ajá, literalmente esto sí parece mucho a Death Stranding, muchísimo. No sé quién bebió de quién, pero esto se parece un chingo a la ballena que te enfrentas casi al final de Death Stranding. Y todo, no spoilers. Todo el mundo sabe que no spoilers. Qué chingados. Si pasaban más de 2 años, me permite hacer spoilers. Lo siento. A la que matas con miedos. No te rías, a ver si la matas con miedos. En fin. Esta es la compra especial que yo hice. Es el Tsimita. Tsimita. No voy a tratar de pronunciar eso. Yo tampoco. Tsimitra. No la pasas así. En fin. Esto es todo lo que compramos de Sheol. Vamos a hacer un posterior video de cómo aprende a jugar esta cosa. Les decía, no sé si se haya grabado, pero pues se los repito. Tiene una versión de Tabletop Simulator en Steam. Lo pueden bajar, cuesta como $16, una cosa así. Y en la compra del juego te lo regalaban. De hecho, tengo la versión. Ahí, tengo un código. Entonces, espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado este videito. Está bien bonito el Sheol. Vamos a jugarlo, vamos a aprender a jugar. Y vamos a ver si podemos grabar una partidita. Y pues subir la track. Y supuestamente la pintar. Y supuestamente la voy a pintar. Con flujos. Nadie no. te cree. Con flujos. No. Porque viene en el arte. De hecho, me pensaba inspirar en una cosa que se llama The King of Nothing. The King of Nothing o The King of Nowhere. De una serie bien bizarra que se llama Centauria. Veanla. Y en fin, está muy buena. Y está muy bonito el show. Espero que les haya gustado. Y pues buena gala a todos. Buena gala, Miguel. Buena gala. When the shadows came, the first to fall was the moon. It's weeping that made them rain down on Earth. It was called the Black Tide of Shaw. And billions died under it. All weapons and advanced technology in mankind's hand proved useless against the shadows. Soon, the cities across the planet became a sunless wasteland haunted by ghosts. But when all seemed lost, the Lux was discovered. Liquid light that could destroy the shadows. Then the Scout Corps came to be. To make humanity survive. Reconnect. And fight in a land of eternal night.
because the darkness of Shol cannot be restrained. But hope still exists, and mankind built its last fortress, the Citadel, the last city on Earth. It is from here that a few brave scouts rise to fight against the darkness. It is from here that their journey against Shol begins.